Interceda ante su Hijo Jesús para que todas las personas podamos unirnos en oración y pueda llover. Vamos a pedir por las lluvias para que siempre sea pues la que va a dar tranquilidad también a todos para que produzcan pues las tierras. Por eso vamos a ofrecer esta oración a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santísima Virgen María, ruega por nosotros. Santísima Virgen María, Santísima Virgen María, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, avancemos. Uno, dos, tres. Thank you.
Esté con todos ustedes. Muy queridos hermanos en Cristo, niños, jóvenes, familias, hermanos también de mayordomía de esta fiesta, deseando poder saludar a ustedes. Paz y al Señor esta procesión por todos ustedes, por los vecinos de este barrio, a sus hermanos de la banda, por todos los que habitan de lejos. Que el Señor les bendiga y se acompañe siempre, que mejor esperando como todos los días, para que haya lluvia para nuestras tierras, que haya abundancia de cosecha después. Que el Señor los bendiga sus sueños, sus esperanzas, y que les escuche también sus oraciones de cada uno. Por eso todos juntos decimos, unidos con nuestra Madre Santísima, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Amén. Oremos. Dios Padre nuestro, te damos gracias por tu presencia en cada uno de nosotros. Bendice esta familia que cree y te ama. Bendice a sus hijos, a su trabajo y descanso. Que cuides y protejas toda enfermedad, toda falta. Señor Jesús, envía tu bendición desde el cielo, la lluvia que necesitan nuestros campesinos, contáñe a nosotros. Y tanto anhelamos, Señor, este tiempo de crisis. Ven, Espíritu Santo, o atende a los guiados de estos hijos tuyos, que han venido a esta fiesta, honor a nuestra Madre Santísima, patrona de este pueblo, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Viva nuestro Señor Jesucristo! ¡Viva! ¡Viva nuestra Madre Santísima! ¡Viva! ¡Viva ustedes, Paucartambo! ¡Viva! Gracias por armar placer. Muy bien, gracias. Sigan para adelante, con ánimo. ¿Sí? Muy bien, gracias. Muy bien. Gracias. Gracias. Ya, bien. Orando, rezando. Gracias también por mí. Gracias. Gracias. Muy bien, gracias. Muy bien. Yo no tengo ya viandra. En el mercado.
Saludos, saludos, saludos. Para acá, Padre, bendición. Vamos a hacer la oración aquí en esta estación donde están nuestros hermanos del sector 3, San Pedro y Cuyana, y todas las familias que ellos han compartido siempre la oración cada viernes que nos toca rezar ahí, y por eso es que ahora están expresando su amor, su cariño a la Santísima Virgen por este día de su fiesta, celebrar su cumpleaños, celebrar esta alegría de que ella nos haya traído al mundo a Cristo nuestro Salvador, y es la grandeza que podamos tener cada uno de nosotros. Entonces, por eso, con alegría, dirijámonos a ella para que ruegue a su Hijo Jesús por todo nuestro pueblo de Paucartambo. Por eso decimos, Padre nuestro, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, haga, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santísima Virgen María, ruega por nosotros. Santísima Virgen María, ruega por nosotros. Santísima Virgen María, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, gracias. Bienvenidas, bendiciones para todos ustedes. Muy bien. Muy bien, gracias. Listo, más, gracias. Muy bien. Listo, muy bien. Yo no voy a escapar. Espera. Damos la cordial bienvenida
gracias a los capitanes de 2022. A mi querido Luis, llegar a la iglesia y vamos con la última parada ya para llegar a la iglesia. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con todos ustedes. Queridos hermanos, hermanas, damos gracias al Señor, pues de día que celebramos con mucha alegría esta fiesta patronal, nuestra Madre Santísima, Virgen María. Gracias, hermanos, nuevamente a todos los encargados de la fiesta, a todos los mayordomos, nuestros hermanos de la banda, a todos los devotos, devotas que han venido de diferentes lugares. Estábamos agradecidos por su presencia, que nos honran esta mañana o esta tarde ya. Gracias a cada niño que estudia, cada joven que tiene sus sueños, esperanzas, cada familia que vive unidad, cada autoridad, cada responsable que busca el bien para su pueblo. A todos ustedes, gracias y bendición del Señor. He venido de Tarma para poder acompañarlos. Sé que cuando llegué hace más de un mes atrás, una hermana me alcanzó una carta diciendo: venga por favor para esa fiesta. Así que he venido con mucho cariño. Pues aquí estamos dando gracias al Señor del cielo y la tierra, suplicando la lluvia para nuestras tierras. Así que reciban un saludo cordial, un abrazo fraternal. Mi oración por ustedes, por ustedes, por nosotros. Que no es fácil trabajar en la viña del Señor, pero es posible confiando en el amor del Señor. Todos juntos en las familias, en los trabajos de cada día, en la oficina, en el campo, en el viaje, en el negocio. Siempre crean, siempre estén seguros que el Señor nos acompaña. Con la bendición de Dios todo es posible. Sin Él, nada es posible. Pues ánimo, ánimo cada día en su trabajo, de todos los días, cada uno en su estado de vida que lleva. Gracias, muchas gracias de corazón. Esperamos vernos el próximo año también, Dios mediante, con un corazón agradecido ante el Señor. Con todos ustedes decimos una vez más: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Líbranos del mal. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. ¡Viva Cristo! ¡Viva! ¡Viva nuestra Madre Santísima! ¡Viva! ¡Viva a todos ustedes! ¡Viva! Muchas gracias. Agradecemos al sector Santa Rosa del barrio abajo, todas las familias que han preparado este altar, demostrando la fe, la devoción a la Virgen, nuestra Madre, que ella siempre les bendiga también, a seguir fortaleciéndonos en la oración y estar unidos en todos. Muchas gracias a todas las familias. Muy bien, ahora sí, vamos a recibir, luego de la confesión, vamos a recibir como se merece a nuestra sagrada imagen con un fuerte voto de aplauso, por favor, que se oigan esas palmas. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias. Que la Virgen Inmaculada Concepción derrame muchas bendiciones
para todos los hijos paucartambinos, para los capitanes, para las compañías, para todos, que derrame muchas bendiciones el día de hoy. Y tres horas por Mamanchi Purísima. ¡Y! ¡Qué bonito! Esos aplausos, por favor, para nuestra sagrada imagen de la Virgen Inmaculada Concepción, Mamanchi Purísima. Gracias también a las bandas, tres bandas que el día de hoy van a hacer bailar a la gente. Van a bailar, todos van a disfrutar. Gracias a los mayordomos. 2022. Muchísimas gracias. Un fuerte bote de aplauso, por favor, para nuestra sagrada imagen Mamanchi Purísima. Muy bien, a nuestros amigos de la banda La Star Pomapata, por favor, un happy birthday, por favor. Ya, a pedido del Capitán 2022. A ver, vamos a hacer algo, ya. Vamos a hacer algo bonito. Las tres bandas se juntan, ¿ya? Se juntan las tres bandas en vivo y, en y van a cantar el Happy Birthday como se merece a nuestra sagrada imagen Cerro de Pascua de Mamanchi Purísima. Acá, y luego terminamos con un lindo bolito, ¿ya? Un bolito para que puedan bailar todos. A ver, la Star Pomapata, los chicos de la nueva show de Tarma y también la banda, ¿cómo se llama la otra banda? Armonía Huasta también, ahí está. Nos juntamos los tres. Las tres bandas, a ver, para dar un bonito espectáculo, un bonito show en esta bonita tarde. Volvemos, sí. Tarde de celebración de nuestra sagrada imagen Inmaculada Concepción, Mamanchi.